chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas y nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo los últimos favoritos de Mercadona. Es que no sé cómo llamar este vídeo, porque os voy a enseñar el último pedido que he hecho de cosas random de Shein, compradas por mí, no colaboración. Tengo las últimas cosas que he pillado de Teddy de otoño, muy chulas, pero ya son dos o tres cosillas, porque el vídeo del domingo pasado fue de las decoraciones de otoño, la mayoría de las cosas, pero encontré dos cositas y sueltas que os las quiero enseñar. Tengo las últimas novedades y favoritísimos de Mercadona, que me están yendo genial. Y tengo, me preguntáis muchísimo que cómo me hago las uñas, que cómo me las decoro, que cómo, que cuente un poquillo, así que voy a hacer un breve resumen también de eso, de las uñas. Y tengo también un paquetito de Amazon que me ha llegado, que lo vamos a abrir juntas, que es de joyitas. Así que si no te quieres perder este haul random o favorito, es que no sé cómo llamarlo, no lo sé, pero las cosas nuevas de ahora de septiembre, de cara ya a la nueva temporada, a la nueva estación que viene, si no te quieres perder todas las cosas que estoy utilizando y que me encantan y que son muy favoritas, quédate donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Luego me encuentro muchos mensajes por privado, que labial, y ahora los labiales que estoy utilizando gustan mucho porque son muy otoñales. Os debo el vídeo del maquillaje, de cómo me hago yo este maquillaje, que tardo 5 minutos porque es que no tengo tiempo de más. Os lo debo, creo que lo voy a hacer para la semana que viene. Nos maquillaremos así rápido, de lo que yo, los productos que yo utilizo rápidamente para el día a día o cuando tengo que grabar y tal. Pero labial que llevo hoy en concreto, llevo este lápiz perfilador de Sephora, el número 15. Ahí lo podéis ver. De Sephora es el número 15. Lo tengo ya súper gastado, pero me encanta. Es un tonito más marroncito que el canela de Mercadona. Y lo llevo combinado con este labial de NYX, que voy a intentar verle el número, porque es que esto trae los números súper pequeñitos. El BLG 15, Angel Food Cake se llama. Pues he coincidido, 15 y 15. Los dos son, este es de Sephora y este es de NYX. Pues la combinación de los dos es el que llevo en los labios. Ahora, más cositas que os cuento. Mercadona, decidme si os interesa un vídeo de Mercadona con las nuevas colecciones, las new, los labiales, los esmaltes de uñas. Yo en mi Mercadona deciros que he ido, que quería haceros este vídeo, pero no, en mi Mercadona o no ha llegado o no sé qué pasa, pero todavía no están las nuevas colecciones, las dos nuevas colecciones que han sacado. Y, pero os quiero decir por qué fui y compré tres cosas y os las quiero recomendar mucho. Una de ellas es la Nivea Q10, que utilizo para el cuerpo después de ducharme, reafirmante. La compro en Mercadona, pero esta la podéis encontrar en cualquier otro supermercado, que en 10 días se ve el efecto que hace. Piel más firme y elástica, más 48 horas de hidratación, y que a los 10 días se nota. Pues te la deja muy hidratada, sobre todo yo después del verano, que se me ha quedado como mucho más seca la zona de las piernas, sobre todo de tanto depilarte y tal. Te hidrata muchísimo, te aguanta la hidratación, y lo de reafirmante yo lo noto. Pagas 3 euros y pico, pagas un poco más que las cremas más básicas, más baratas, pero es que lo nota en la piel, y yo prefiero invertir un poquito más en este tipo de cosas porque es que noto los resultados. Luego, los body sprays de Mercadona, le han cambiado el formato, la botellita. El rosa de antes es este rosa. Deciros que yo creo que han cambiado la fórmula, o sea que no huele igual. Este dice que es Sweet Poppy, agua perfumada para el cuerpo, trae 200 ml y es body spray. Estaba también el azul. A mí el azul antiguo, del bote antiguo, que era como más cuadrado, más alargado, me encantaba, y me lo eché en la tienda para probar y no soportaba el olor, lo dejé allí y me traje solamente el rosa. El rosa me lo he hecho después de ducharme, me encanta. Os voy a decir lo que vale, que tengo aquí el ticket. Body spray 2,50, ¿vale? Creo que es lo mismo que valía antes. El bote me gusta muchísimo más, me parece que es mucho más mono. Y yo después de la ducha me embadurno por todos lados. Y deciros recomendación,
que este, en el último vídeo de cosas de Mercadona, me compré esta colonia, que también es de allí, creo que vale 11 o 12 euros, la Borealia Shine for Hair, esta, que me parece buenísima y la uso a diario, pues eso, para el diario. Pues esta combinada con esta, o sea, esta cuando salgo de la ducha, para pu por todo el cuerpo. Y luego me he hecho esta más, pues más por aquí, y la combinación de las dos hace la combi perfecta, para el día a día, y entonces ya todo te huele a lo mismo, y no es la misma fragancia ni de broma, pero que las dos como que conectan muy bien, se fusionan, y va oliendo a gloria divina para el día a día. Me encanta muchísimo. Eso, recomendaciones de Mercadona. Ah, se me olvidaba. Un top que llevo utilizando los 2 semanas y me chifla. Os lo enseño. Tengo aquí, este es el neceser que compré, por cierto, también en Mercadona. Lo estoy utilizando muchísimo y me encanta. Compré el máscara de pestaña, la Long Extreme, que yo espero que no sea de esto de que ponen por un tiempo limitado y que la dejen delinear fijo, porque me encanta. El que llevo ahora mismo en las pestañas no las deja grumosas pegadas, no es como el dorado, que el dorado también lo tengo yo aquí, y es como mucho más grumoso, más tal. Os voy a sacar el bupillón para que lo veáis. Este lo tiene más pequeñito, son los dos de silicona, pero son muy diferentes. O sea, a ver si pongo la mano. El dorado es más cortito y más compacto, y el negro es más alargado y como más separado, con más cerdas de silicona. Me gusta mucho porque el dorado te deja como más espeso, depende de lo que busquéis, pero te deja como más espeso, ya me mancha. Como más espesor y más pegote, más pesadas las pestañas. Te da como más espeso en las pestañas, más volumen. Pero este para el diario te la alarga muchísimo, 1000 veces más que el dorado, que el dorado siempre ha sido mi favoritísimo, por este me gusta mucho más. Te la deja muy larga y muy separadita. Ya depende de lo que tú busques, pero este me está encantando. Tengo los dos, para el día que me apetece más dramático, pero este es más natural para el día a día. Me encanta. Probadlo si podéis, porque tienen unos precios súper económicos los rímel de Mercadona, y este último me está súper encantando, que vamos, en favoritísimo va seguro 100%. Ahora quiero pasar a enseñaros, es en colaboración con ellos, me lo han mandado, es unas joyitas de Amazon que tienen una calidad brutal y me lo han querido mandar porque esta semana es la semana de mi aniversario y esto me lo tomo yo como un regalo personal para mi aniversario, celebrando el amor. Me han mandado la tarjetita. Ahí lo podéis ver. Querida Elena, estamos muy agradecidos de que quieras colaborar con nosotros. Espero que disfrutes de estas joyas y que te acompañen en tus mejores momentos. Un abrazo, Elena. Muchísimas gracias, porque las joyas tienen una calidad brutal. Tienen tanto diamantes como... Algunas joyas están hechas con diamantes y otras con brillantes. Que la calidad es brutal. Tienen su certificación de lo que estás comprando. Joyas, mirad qué presentación trae. Todo con sus cajitas. Mira este de aquí. Este lo he pedido con diamante. Y este, por ejemplo, es de rubí. Y este también. Las dos negritas, lo que trae la piedra que trae la joya es un rubí. Y este trae un diamante. La presentación buenísima. La caja toda entera es en tono crema. Y os lo voy a enseñar. Las joyas todas son de plata de 925. Pues ya lo que tú elijas. Por ejemplo, este colgantito lleva un diamante, me parece finísimo. Os lo enseño ahí de cerca para que lo veáis. Es como si el colgante lo estuviese agarrando al diamantito que lo tiene por ahí. Me parece finísimo para llevar un colgante todos los días, que no te moleste, que queda bien con todo, y me parece una verdadera maravilla. Pero una maravilla. Todas las piedras de sus joyas son circonita o rubíes o diamante en este caso, naturales. Y bueno, este tiene, ¿veis? Trae la tarjetita de certificado de que es, con la garantía de que es un diamante de verdad. Dice certificado, descripción, collar colgante de plata de ley 925, engastado con diamante natural. Un diamante natural, la plata es de 925 y tiene un peso total mínimo de 2,8 gramos. Con la garantía del Centro de Laboratorios de Madrid. Así que una pasada para cualquier regalito, me parece, ya os digo, mirad qué preciosidad.
Luego también escogí esta joya que me parece precioso. Las piedrecitas que trae es circonita engarzada y tres rubíes en rosa, en como fucsia. Me parece el colgante finísimo y lo cogí a juego con estos pendientitos que no pueden ser más bonitos. O sea, es que creo que se va a convertir en la combinación de este otoño-invierno, porque esto no molesta y queda súper, súper bonito. Mira el colgante y los pendientes. Para un poquito que Citio es una marca de joyería que ofrece pues, una selección de productos de máxima calidad, vamos. Sus diseños son atemporales, son joyas con un diseño muy simple, pero que quedan súper, súper elegantes. Y siempre trae pues el packaging, las cajitas quedan genial. Y siempre con la tarjeta de certificación de la piedra. Nada, chicas, si estáis pensando en algún regalito o os tienen que hacer un regalito para vosotras, pues nada, mandadle a vuestros chicos este videito así como el que no quiere la cosa y que tome nota. Deciros que os voy a dejar los links en la cajita de información y que bueno, he hablado con la marca y no me han dado un código de descuento específico para mí, pero como sabían que iba a sacar ya este video, han activado un código en la propia página de Amazon. Pinchando en los links de abajito va a aparecer a la hora de pagar un código de descuento del 30% de descuento que os van a aplicar ellos mismos directamente en la cajita, en la cesta de la compra. Así que no lo voy a poner por pantalla porque no es un código específico para mí, pero lo van a activar unos días después de que salga este vídeo, pues para que ahorréis el 30% de descuento en estas joyas que de verdad tienen una calidad excelente. Y nada, dicho esto, pues mil gracias a Citio por mandarme estas joyitas que tienen una calidad brutal y que ya sé que son las que me voy a poner el día de mi aniversario, que es este fin de semana. Y nada, que mil gracias por confiar en mí, pues para que le dé visualización a su marca. Siguiente tema, que me preguntáis por activo y por pasivo, ¿cómo te haces la uña? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que llevas? Las uñas son mías naturales, pero mi uña, cualquier esmalte permanente o semipermanente, me salta. Me salta, no sé por qué, mi uña tiene mucha grasa, mucho aceitito, y cualquier esmalte que yo me echo me salta. Entonces me tengo que dar siempre una capita de gel o de acrílico, finita aunque sea finita, para poder pintar encima. Y es lo que me hago, es lo que me hago. Voy a un sitio, a una estética, aunque yo tengo lámparas y tengo mil cosas, tengo un cajón lleno de cosas para las uñas, que me encanta a mí hacerme e innovar, pero lo que es la base me la tengo que hacer bien hecha, para que no me escupa mi uña la base, ni se levante. Y ya encima puedo utilizar el esmalte del color que quiera y lo que quiera. Recomendación que llevo utilizando años y que es la que mejor me va, tengo mil marcas, tengo mil productos, tengo mil cosas, pero la que no salta nunca y la que va genial, y esto lo pedí hace poquito, tengo más en el cajón, pero este fue el último pedido que hice, y es una marca, en Sudamérica la conocen muchísimo, y es una marca de Estados Unidos. Podéis tener la suerte o la desgracia de que la aduana lo paren tal cual, pero es que con eso te pasa con Shein, te pasa con AliExpress, te pasa con 20 marcas, que puedes tener la suerte o no de que te paren cualquier producto que compramos fuera de España. Nos arriesgamos a eso, pero bueno, a mí no me han parado, no me han... En los pedidos que he hecho, pues no he tenido problema ninguno. Y es la marca Madame Glam. Este es el último pedido que he hecho, con colores súper otoñales. En este me he cogido el Top Coat y la base, que ya me hacía falta reponer porque lo tenía ya. Me quedaba un culín y ya estaba caducado, que ya luego no hace el efecto. Entonces he vuelto a reponer, ahí lo podéis ver, la base y el Top Coat, que siempre viene en negro, que es lo que te hace que te dure muchísimo. Y luego me he cogido estos tonos, que me parecen amor. Vaya a ver un clip de que me estaba haciendo las uñas de los pies. Y este colorcito, que mirad qué tono más mono. Este es el tono... Bueno, dejaré el enlace en la cajita de información, porque en el... cuando hice el pedido, pues sí me aparece exactamente el tono. Aquí es que no viene ni número, no. O sí. Este será el nombre. Viene aquí abajo, creo. Pero bueno, dejaré el link porque está la letra muy chiquitita. El nombre del esmalte os lo dejaré en la cajita de información más bien, pues directamente para que sepáis el color. Este me lo cogí con un pelín de brillo.
Es un poco metalizado en combinación con este, que es el mismo tono, pero metalizado. Y luego me quería coger este lila que se sigue llevando muchísimo, muchísimo, y que no tenía. Los esmaltes suelen costar en torno a 10 euros, no son nada de caros para la cantidad que trae. ¿Qué cuánto trae? Trae 17 mililitros, que es bastante grande. Esto te dura para, yo qué sé, se te caduca antes de que lo gastes. Y luego tienen unos colores espectaculares que son una pasada. Y es una marca buenísima. Desde el corazón os lo digo, que es buenísima. Llevo utilizándola años. Y mira, estaba en promoción esta lamparita que me parece una pasada. Porque, mira, qué cookie, que le levantan las patitas y te hacen la uña. Y es que muchas veces nos gusta chuminear que me voy a casa de mi hermana, que ella sí quiere hacer la uña, o que subimos al pueblo y yo tengo mi lámpara grande. Pero es que esto, mira, no ocupa nada. Y mira qué cosa más graciosa. Bueno, ya la he utilizado un montón de veces, pero es que me llegó el otro día y digo, se lo voy a... para que veáis cómo vienen las cosas. Venía los 5 esmaltes que pedí. Y la lámpara venía en esta cajita, ¿veis? Qué chiquitita y súper bien, que mirad, trae todo su esponjita para que no se quiebre nada ni nada. Mirad qué graciosa la lámpara, es súper pequeña. Le levantan las patitas, la enchufa ahí con su cable, el botoncito de encendido y apagado. Y tiene ahí sus luces LED, que además es que seca súper rápido. Me encanta, me encanta. Y bueno, ahora mismo llevo las uñas hechas naturales, en mi largo y en mi forma de mi uña, que tampoco están tan largas, pero es que yo tengo las uñas muy grandes. Y las tengo naturales porque que ahora me apetece marroncito, me la pinto. Que ahora me apetece una uñita con brillo, me lo hago. Que ahora las quiero moraditas, con mi torno me las quito y me las vuelvo a pintar del color que quiero. El torno con un gramaje muy finito, solamente para quitar la capa del esmalte, y me las pinto del color que quiero, le doy su tosco a su brillito al final, y a mí me va genial, me duran muchísimo. Y la uña, lo que es ponérmela en un centro, a lo mejor me las pongo cada mes y medio, dos meses, y luego entre ese tiempo me las voy cambiando de dibujo, de color y tal, yo desde la casa, pues siempre con la marca esta de Madame Glam, porque es que me chifla, es que me preguntáis mucho por privado, por Instagram, dinos qué lleva en la uña, pues mi uña, mi largura, mi uña natural, no llevo tip, y me dan una capa, ahora mismo llevo gel, pero bueno, acrílico o gel, da igual, yo el gel me gusta más porque con el torno sale más, es más blandito y sale más fácil. Y siempre, 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 pues ya hice un pedido hace ya tiempo, el tosco ya lo tenía caducado, que ya no hace el mismo efecto en la lámpara, aparte que lo tenía ya súper gastado, y digo, pues me voy a pedir el tosco y la base de Madame Glam, que es la marca que más me gusta porque dura más, y ya me pedí esos tres colorcitos porque colores tengo muchísimos, tengo un cajón lleno, y digo, venga, voy a ser buena y no voy a pedir más cosas de la cuenta, y pedí tres colorcitos muy otoñales que me gustan mucho, así que me veréis, cuando me veáis las uñas, pues ya sabéis que siempre, siempre Madame Glam. Tengo de otras marcas, pero esta es la que voy a lo seguro, de que no se me va a cascarillar, que no se me va a caer, que no se me va a esconchar, y que me dura muchísimo. Esto dicho por ahí, también intentaré dejar el link, lo que pueda, o el nombre, o lo que más pueda, en la cajita de información. Y ahora voy a pasar a enseñaros las dos cosillas de Teddy que he conseguido de otoño. Tengo por aquí mil cosas. Estuve otro día en Teddy y me encontré dos o tres cosas más que me encantaron. Como por ejemplo, estos salvamanteles para poner una mesa otoñal. Me traje cuatro, me hubiese gustado traerme seis, que las sillas de mi mesa son seis, pero es que no había más, o sea, quedaban cuatro. Y son estos salvamanteles en tono café con leche, así marroncito claro, en forma de hoja, que me encantan. Este tiene un precio de 2,50 y luego trae lo que es la parte de los dibujitos de la hoja en doradito. Las tenéis también en grises, pero este marroncito jaspeado me parece monísimo. Me he traído cuatro, pero ya os digo que me quería haber traído seis, pero que no había más. Estaba en un gris tirando más a gris y en este tono. Tenéis caminos de mesa, tenéis todo, es como de tela de fieltro y me gusta muchísimo. Son tres cosillas lo que traje, pero las quiero enseñar. Luego me encontré esta monería de aquí, que es para poner dos velas de pastilla, que son unos pajaritos como en oro viejo, y me gusta mucho tanto ahora para otoño como para luego para la primavera. Esto yo luego lo uso mucho. 3,50. Siempre os tenéis que fijar en el segundo precio. Me gustó mucho para el mueble de la entrada, sobre todo, que tengo, que es como el espejo es de Maison Dumont en madera, como con doradito viejito.
le queda genial a este como doradito viejo que lleva los pajaritos. Bueno, esto es del año pasado, pero como está sacando las cosas de otoño, lo compré el año pasado como por Navidad. Y deciros que en el Corte Inglés Home, enfrente de Hipercor, aquí en Granada, pues está el Corte Inglés, pero solo de hogar, solo de cosas para la casa. Y me encontré el año pasado, ya os digo, esta bellota que me costó, a ver si enfoca, 8,99. Y es una bellotita con la tapa en dorado. Y mirad qué cosa más mona, para el azúcar, para la sal, para la cocina. Pues para tenerla en la encimera me parece monísimo y es súper otoñal. Cosas súper otoñales, muy bonitas. 8,99, que me parece un precio razonable. Que por Amazon están las cosas de otoño carísimas, carísimas. Y a lo mejor dice, oye, el Corte Inglés, 8,99, que me parece que está genial. De cerámica, para lo bonito que es y el tamaño que tiene, súper bueno. El dato, lo compré el año pasado, pero suelen tener cosas de bellota, cosas referentes al otoño, prácticamente todas las temporadas, todo el año. Así que echad un vistacillo en el Corte Inglés porque encontráis cosas muy bien de precio y que están genial. Luego me encontré en Teddy, volviendo a Teddy, esto ha sido un paréntesis lo del Corte Inglés, esta hoja, que mirad qué bonita, o sea, estaba en marrón y estaba en naranja, pero yo dije blanco. Blanco para mi mueble, que la base es de madera, blanco. O sea, blanco que pega con todo. Me parece monísimo, monísimo, con dorado, con... Le metes calabazas del tono que le metas, la hojita es monísima. Y esta tiene un precio de 3,50. Es monísima. Yo la quise coger, ya os digo, blanca, pero la tenía ahí en marrón y en un tono naranjita. Luego me encontré esta preciosidad y me parece un gangazo por el precio que tiene, que me costó 6,99 o 7,99. Pareciese la realidad, no sé si la forma es entre calabaza o manzana, podría ser cualquiera de las cosas, pero puesta con otras cositas, con otras calabazas, parece una calabaza. Tiene un cristal como roto, como jaspeado, como si estuviese quebrada, que me parece monísima. El rabito en dorado. Y lo más mono es que lleva luz. Y si le damos, por la noche se ilumina preciosa. O sea, preciosa. Por 6,99 en Teddy o 7,99, es que le he quitado el precio. Pero vamos, tenía ese precio, 6-7 euros. Estas calabazas más pequeñas, de plástico, no de cristal, la he visto en Amazon por 29 euros y en AliExpress por casi 30 euros, que es una pasada. 6,99, 7,99 en Teddy, que le he puesto calabacita al lado y quedan preciosas. O sea, esto es una bellota, pero para que os hagáis una idea. Con las calabacitas alrededor parece otra calabaza, porque nadie te dice que sea una calabaza, que sea una manzana, que sea... Tiene la forma así y... Puro amor, también la podéis decorar si le ponéis alguna hojita aquí, si le ponéis el típico remoño que le sale a las calabazas por aquí rizado. Podéis decorarla como queráis, pero esto le da un toque. Yo lo quiero poner en la mesa del salón, en el centro de mesa con varias calabazas, y por la noche le da la lucecita y creo que puede ser monísimo. Y tiene un precio muy, muy, muy económico para lo que yo he visto, que mirad qué tamaño más bonito. Para los precios que yo he visto por Amazon y por AliExpress, que se pasan, pero una pasada. Y luego también cogí esta lana gordita, gruesita, para los DIY, las manualidades de otoño. Para hacer alguna calabaza también con lana. Eso por el Teddy y el Corte Inglés, las últimas cositas de otoño. Y ya me voy a meter de lleno con Shein, un pedido que hice yo. Porque mi hermana me dijo, mira, donde le puedes comprar más cosas de coletero, cosas para el pelo, cosas así monas para las niñas, donde más barato te sale es en Shein. Y con mi código de descuento, aparte tenía puntos y por subir comentarios y fotos y tal, que os tengo que hacer un vídeo de cómo comprar en Shein y que os salga gratis prácticamente, porque yo no sé si eran casi 30 y casi 40 euros y se me quedó 19, no llegó a 20 euros. Me rebajaron la mitad de lo que había echado en la cesta. Increíble, es la vez que más rebaja he hecho. Bueno, poneros, aunque esto no es colaboración con ellos, pero mi código de descuento siempre es Elena García 15, Elena con H, todo junto y en minúscula, Elena García 15 o Bombonazo 15 del canal de la familia. Lo primero que cogí ha sido este cojín, que bueno, es la funda de cojín, no es el cojín, el relleno lo tenía yo en casa, solamente comprar la funda. Pero es que mirad qué bonita, esta con el descuento ha salido en un euro o menos de un euro,
1,05€, puede ser más o menos, pero su precio era 1,75€ o algo así. Hay miles de fundas de cojines de 1€ y algo. No te tienes que gastar millonada en temática de otoño, temática de Halloween, de Navidad. Tienen 1000 fundas de cojín. Las recomiendo muchísimo siempre, de Shein. Y esta la quiero para el cuarto de las nenas, del cuarto de juego, que ellas también quieren decorar. Y le voy a poner allí sus calabacitas en rosa. Mirad qué cosa más cookie de cojín. El tejido es como... Esto es impreso y el tejido es como terciopelo. Muy suavito y me ha parecido la calidad increíble para el precio que tiene. ¿Qué más cosas le he cogido? Que con esto ya terminamos este haul random de mucha mezcla de cosas. Cintas para el pelo, negras, que no le hacen daño. Mirad, vienen estos tarritos, que esto, las que seáis mami, os viene genial porque la goma esta yo las pierdo, que dan gusto. Es que las pierdo, pero vamos. Es como de usar y mirad que se las pongo y luego las pierden y ya no sabes dónde están. No sé qué cantidad trae, pero trae muchísima. Y viene en el tarrito de plástico, que lo guarda en el cajón, las peinas, y tiene por lo menos para ir guardando ahí las gomitas del pelo. Luego, os enseño este abriguillo que se lo cogí a Adriana, porque en un haul que os voy a hacer, que no sé si ha salido antes o después que este vídeo, en el canal de la familia, a Jimena le cogí este abrigo. Y le quería coger el mismo a Adriana. Se lo he comprado, le he cogido la talla 18-24 meses y se ha quedado con el descuento en 6 euros, ¿vale? En 6 euros. Por fuera es tela como de camisa. No sé si se aprecia, es más tela como de camisita. Pero por dentro entero forrado de pelito. O sea, forrado de borreguillo. Lleva los puños como cogiditos y luego el largo con botones, que es muy fácil de abrochar, y como quería que fuesen las dos iguales, pues se lo cogió a Adriana. A Jimena ya me ha llegado en otra caja, y Adriana se lo he pedido igual, 6 euros, o sea, quien no las viste iguales por 6 euros, que me parece una pasada de precio. Más cosas que he cogido, cosas random, a ver, ya no me acuerdo esto para quién era, ni qué es lo que... Ah, sí, esto es para mí, unas mallas ciclistas, porque como ahora me voy a poner... que todavía hace calor, y me voy a poner a limpiar la casa a fondo, ventanas, cristales, que lo quiero grabar para el canal de blog. Pues digo, mira, unas mallitas cortas de ciclista, tienen una calidad brutal, tiene para meter aquí el móvil, la cinturilla elástica, yo me he pedido la talla M, y creo que me han costado con el código de descuento 4 euros y algo, o sea, que son precios de verdad regalados que me chiflan. Las mallitas ciclistas con una camiseta ancha, hasta para salir a andar por la tarde para ir con la niña a hacer recado en la compra, yo qué sé. Y los días que tienes que pintar, que tienes que hacer aquí en la casa manualidad, que te tienes que poner a fregar a fondo. Malla, camiseta ancha y a darle. Entonces, pues eso. Todo este pedido de Shane, el culpable ha sido esto. Y es que mi grifo de la cocina salpica mucho el agua. O sea, es muy alto, el fregadero es muy grande y me salpica agua para todos lados. Y quería una alargadera para el grifo, y que el agua caiga como más abajo y más estilo ducha. Entonces me he pedido esto, que ha costado 2 euros con algo sin el descuento. Se enrosca, se pone al grifo y esto lo manejas para todos lados y tiene como más estilo ducha y tiene para chorro más directo o para que salga más difuminado el agua, para que no chorretee y me salpique tanto. Trae ahí sus gomillas para que esto agarre bien y no suelte agua, el que haga bien el contacto. Yo diré por Instagram si funciona, si no funciona, si medio es bueno, porque costó 2 euros y algo. Y si no, pues si no funciona bien, pues lo iré a una ferretería. Pero este fue el culpable de luego ya todas las otras cositas que eché en el pedido. Para Jimena, le pedí una mochila también Shein, preciosa, que lo enseñaré en el haul de las niñas específico de ella, por el canal de la familia. Pero la mochila es en tono crema con florecita preciosa. Y le he cogido este llavero, que mirad qué cosa más linda y más mona, para pillárselo en la cremallera y que ella pueda abrir y cerrar la mochila. Me parece puro amor. Espero que no se le pierda o se lo quiten en 2 días, porque es precioso. Luego el mismo tarrito que cogí en gomas negras, la he cogido en gomas de colores, que esto creo que venían 120 o 150 gomas. Ahí la podéis ver, son muy suaves. Para, sobre todo para el pelo de mi Adriana, que ya le cojo sus dos coletillas, tiene el pelo pues de bebé y me viene genial. Y lo mismo, pero en tonos más, o sea, más grandes, de todos los colores,
para Jimena, para peinarla todos los días para el colegio y que vaya guapísima. Esto también lo pedí para Adriana. Pincitas, que mirad qué preciosas son, de mariposa. Trae muchísima cantidad. Y es que no pueden ser más bonitas. Para cogerle sus colitas. Y mirad, traen rosa, en morado, en celeste. Mirad qué brillantito y en oro rosa. Para pillársela aquí, que no se le venga el flequillo para adelante. Cosas pues para el inicio del cole, que es que me han perdido las gomas. Me han perdido, lo pierden todo. Se lo ponen y luego se lo quitan y no saben por dónde. Y me quedan tres cosillas que ya os enseño. Esta, todo esto, 1 euro y algo, 95 céntimos, 1 euro y pico, 1 euro y pico, o sea, es que ya os digo que me gasté en todo lo que estáis viendo, no sé si fue de 19 euros con todos los descuentos que le apliqué. Esto lo mismo, esto creo que fueron 4 euros y algo, pero es que mirad la cantidad de coleteros. Son de estos que llevan el lazo. Mirad qué tonos más otoñales, más bonitos para las niñas. O sea, ahí lo podéis ver. Tonos preciosos. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lazos de todos los colores. Ahí lo podéis ver. Más otoñales y más flúor y más de todos los colores. Y los quiero para Jimena. Pues mirad cómo le combinan las gomas con el lacito. Para pillarle la cola, y este ya se lo pillas de... pues como de extra, como de adorno solamente, no le tienes que dar tantas vueltas. Y me parece precioso porque le queda finísimo, pijísimo, y para las coletas altas, hasta para cuando le hace el final de la trenza, me encanta cómo le quedan, me parece finísimo, va súper adornada la cabeza y va muy guapísima con su lazo colgando. Y por último, me pedís tonterías para mí, uno es este, que son un par de tres pulseritas que me ha costado un céntimo, no ha llegado al euro. Que son estas de aquí, que me las voy a dejar puestas ya porque son cuatro, he dicho tres y son cuatro. Son de gomita y de bolitas de estas. Llevan estos colores y trae como un corazoncito en medio en dorado. Me las voy a dejar puestas porque me chiflan. Y esto lo quería yo, pues para esto lo quería yo. ¿Veis? ¡Qué mono! No te, lo, te puedes duchar con ellas. Si duras más como si duras menos, si te ha costado 80 céntimos. Y la lleva en la mano antes de que ya empecemos a ponernos jersey de manga muy larga que te tapa todo. Pues para llevarlo en... que me gusta mucho. Los complementos y las cositas me gustan mucho. Así que esas pulseritas pues se han venido conmigo. Me parecen monísimas con el corazoncito en dorado. Me parecen preciosas. Y por último deciros que he encontrado en Shein, recomendación de mi hermana, los tangas de súper buena calidad. Ahí los podéis ver, en rosa, en blanco, en celeste y en negro. Y son los que se parecían muchísimo, lo diré, en Primark, que llevan 2 o 3 años ya sin traerlos. Mirad qué calidad tiene. Estos son los que más me gustan porque no aprietan nada. Lleva su algodoncito por dentro y son los que más me gustan. Son los que más me gustan. Recomendación de mi hermana, que me dijo... píllate las braguitas, los tangas, la ropa interior en Shein porque tiene una calidad brutal y de precio genial. Mirad qué celeste más mono, o sea, es que mirad, qué monada. Le cortaré la pedazo de etiqueta, enorme, pero mirad qué cosa más mona, más linda. Así que muy recomendable, 1, 2, 3, 4, trae un par de 4, 2 tonos más oscuros, 2 tonos más claros y de normal creo que tenía un precio de 6 euros y algo el pack. Pero con los descuentos, pues yo os digo, 4 euros y algo se habrá quedado. Así que nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya gustado. Ha sido un haul bastante largo, yo creo que va a salir un vídeo bastante largo. Y pues eso, que tenía todas estas cositas para enseñaros, las quería ya colocar. Y las cosas de otoño, pues para las decoraciones, y os lo quería enseñar ya rapidito. Así que nada, si no estás suscrito, si te ha gustado, déjame un super like. Ponme en comentarios si vais a decorar de otoño o no. Si os gusta este tipo de vídeos, compartid con vuestras amistades a quien le guste este tipo de vídeos. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que pone por aquí abajo, suscribirse, que se vienen todos los vídeos de decoración, luego la Navidad y todo lo que nos echen y lo que nos venga. También me voy a ir a Primark a grabar todas las novedades para las que queráis ir a la tienda, pues que ya llevéis en la mente todo lo que hay en tienda. Y todas las novedades, decidme si queréis que os traiga las novedades y nos maquillemos con las novedades de Mercadona.
las nuevas colecciones y que os hable un poquito de ellas. Y nada, chicas, que os quiero muchísimo, que gracias por estar ahí un día más, que el siguiente vídeo será el de los días de White de otoño, o no sé si lo habréis visto antes o después que este, pero bueno, que os quiero muchísimo, un besazo enorme y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao!